hacer la actividad? ¿Qué propone? En el parque. En el parque. En el parque. En el comedor. En el comedor no podemos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos maletas acá y vamos al parque? ¡Sí! ¡Corriendo! ¿Sabes más o menos cómo es lo de la carrera de obstáculos? Sí. ¿Qué hacemos primero, los grupos o la pista? Los grupos. Él elige a uno y yo elijo a uno, él elige a uno. ¿Y quién los designa a ustedes dos líderes? Sí. Yo. Yo. Sí, yo. Pero yo no decido, yo solo estoy preguntando quién quiere. Yo quiero. ¿Y quién decide? ¿Quién decide quién es el líder? Entre todos decidamos quién. Los dos, nosotros dos. Hágale, yo elijo primero. El proyecto se llama Prácticas de Agencias y Resistencias en Contextos de Vulnerabilidad Social en Soacha. Este es un proyecto que hemos venido trabajando también con el Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana y la Facultad de Educación en el contexto del trabajo del Servicio Jesuita Refugiados, del SJR, que básicamente trabajan con población en condiciones de vulnerabilidad social particularmente afectada por el conflicto. En el caso del proyecto tenemos niños que han sido directamente afectados y otros que han socializado, digamos, en un ambiente de afectación. Vos vas de últimas. Vos. Y yo de penúltimas. ¿Usted? Sí. ¿De cuál? Después de él. Sí. No. Usted va de primera, si yo de segunda. El objetivo básico y fundamental del proyecto es generar una forma de trabajo con niños y jóvenes que reconozca a los niños y jóvenes como protagonistas y como centro de la investigación. Ellos colaboran, toman decisiones y participan en el proyecto. Uno, dos, tres. Dos amigos y amigos fabulosos. Dos leones ganadores. ¡Mua! En estas sesiones, los niños toman un papel muy importante y es que ellos gestionan su propia realidad. Ellos gestionan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, si hacen eso, qué consecuencias tiene. En esta práctica, los niños tienen un fuerte rol y los niños son participantes y actores de su propia realidad. Creo que esto posibilita que podamos ser quienes somos, tanto ellos como nosotras. No hay posiciones jerárquicas de superiores e inferiores y esto nos permite hacer lazos de amistad y confianza con los niños, y esto posibilita otras cosas que sucedan, diferentes aprendizajes. Cuando hablamos nosotros de prácticas de agencia en el proyecto, hablamos de prácticas cotidianas. Entonces vemos la agencia en cómo ellos, a través de los discursos, de las prácticas, de la manera en que dialogan con nosotros y en general hablan del mundo que los rodea, de sus mundos culturales también, y cómo retan estas ideas que se han establecido sobre quiénes son ellos. ¿Quién va el primero? Samuel. ¿Después se vuelve? Darwin es un niño que cuando comenzamos a hacer esto de los retos comenzaba a generar todas sus acciones. Entonces, no, es que yo me vi el desafío, tenemos que hacer un lema, y entonces convoca a todos los niños a que se generen este tipo de acciones, y es un niño que hoy en día genera acciones en los demás. ¡Aquí! 3 minutos y 54. ¿Qué te están diciendo? Están que los leones van a perder y ya se pongo. Ustedes también nos decían lo mismo. Pero ustedes nos trataron peor. Es un juego. Que usted nos estaba diciendo, los leones comen caca. Lo que me lastima es que hubieran dicho esas cosas tan feas. A mí me hiere. Nosotros no le dijimos el nombre, nada. Pero además nosotros pensamos que era un tomate. Sí, usted comenzó a decir los leones, pichosillos, no sé si. Pero yo no les dije de su nombre. Karen en un momento no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Ella dijo, me sentí herida. En esa medida se voltea y hace, y eso es una manera como de resistirse a ese discurso que está ahí. O sea, todos están en una idea de todo está súper bien, no ha pasado nada, pero ella dice, no, aquí pasó algo y no me puedo quedar con esto. ¿Cómo lo demuestro? Pues me volteo o digo, no estoy de acuerdo. Eso es algo muy interesante que haga eso, que haga ella, porque eso realmente no se hace. Y eso pues lo podemos ver en la sociedad, uno en muchas ocasiones no está muy de acuerdo con las cosas, pero las deja pasar. Estamos tratando de hablar entre todos. ¿No sería chévere que te voltearas? Nosotros no les dijimos nada de su nombre, ni nada de eso. ¿O les dijimos de los amigos algo o qué? No, nada de eso.
Si ustedes hubieran hecho eso, entonces sí, justo, pero no que nos devolvieran peor. Yo casi pierdo. ¿Qué pasa con Lisette? En estas sesiones también se rescata mucho la humanidad en las personas. ¿Qué sentiste? ¿No estás de acuerdo? ¿Esa experiencia que viviste? ¿Qué pasó contigo ahí? Pues a mí tú me rechazas. ¿Yo? Tengo una duda. No me gusta estar con alguien. Yo no. En el descanso estoy sola. Tú coges en el descanso y me buscas. Y nos la pasamos Mafe, yo y tú. Porque aquí todas las personas somos iguales. Tú no eres diferente. Yo creo que tú eres una persona maravillosa, con un gran corazón. Por eso nunca te rindas. Ha sido todo un reto trabajar, pensar en hacer co-investigación con niños y jóvenes, pero creemos que hemos logrado generar dinámicas muy importantes en las que los niños proponen, toman decisiones, es mirar cómo los niños se van transformando y si bien no transformamos las condiciones sociales y estructurales en las que viven, sí cambiamos la manera en que se posicionan ellos frente a esas circunstancias, la manera en que ellos miran su contexto, la manera en que ellos ven su territorio, sus relaciones con los demás y cómo los otros los ven a ellos. Creo que ahí ha habido una transformación importante a través del proyecto. Nos hicimos amigas, sí. ¿Y allá está? ¿No eran amigas antes? No. Yo siempre que me escondía de ella porque me daba pena abrazarle, pero ya no.